pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Por qué se pierden las batallas? Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Libro del Éxodo, capítulo 17, verso 12. Qué bueno es sentirse apoyado y respaldado cuando las situaciones nos superan. Verse acompañado en esas situaciones y poder tener a alguien que sostenga tus manos cuando éstas están agotadas. Comprobar que no estás solo es bueno. Es bueno no saberse solo. Sin embargo, el libro de Eclesiastés nos dice que todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3, capítulo 1. Tiempos de amar o de llorar, de estar alegres o de encontrarse solo, sin tener a nadie en quien poder apoyarnos. Y cuando nos llega este tiempo, tenemos que confiar en que Dios va a cuidar de lo que tengas que enfrentar, aunque tus brazos se cansen y a tu lado no haya nadie. Las manos de Moisés se cansaban. Esta historia cuenta cómo el pueblo de Israel mantenía una batalla con los amalecitas. Y como Moisés, Aarón y Hur subieron a un monte y mientras Moisés mantenía sus manos en alto, la batalla se decantaba a favor de Israel. Mas cuando Moisés, empujado por el cansancio, bajaba sus manos, los amalecitas recuperaban la autoridad en la batalla. No siempre le damos a aquellos que nos acompañan el valor que en verdad tienen en la batalla espiritual en la que todos nos estamos viendo envueltos cada día. Cierto es que Moisés era el líder espiritual de Israel y que eran sus brazos los que debían de estar en alto. Pero sin la ayuda de aquellos que se supone que te deben de acompañar en la batalla, esta está perdida sí o sí. ¿Por qué está perdida esta batalla? Porque en un determinado momento, y esto es importante, en un determinado momento no previsto, tus brazos se cansarán. ¿Y dónde estarán aquellos que se supone que van a ser tu apoyo y sostén si tú estás solo? Aarón y Hur podían haber reprochado a Moisés su cansancio, haberle hablado del cansancio de aquellos que estaban en el campo de batalla, o podían haber abandonado a Moisés en su cansancio y decidir bajar del monte y ayudar a aquellos que peleaban. Afortunadamente no fue así. Dependemos en gran manera de lo que significa estar acompañados. Desde los antiguos patriarcas del Antiguo Testamento, pasando por los profetas y acabando con los discípulos, la Biblia nos enseña a enfrentar las cosas en soledad. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, dice el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 7. Aquí encontramos a Jesús tratando con el asunto de cómo enviar y repartir el trabajo de los obreros en el Evangelio. Podría indudablemente haber alcanzado más lugares si los hubiera enviado de uno en uno.
Pero ¿qué hubiese sucedido si el cansancio o el desánimo hubieran aparecido? Debemos estar siempre dispuestos a sostener los brazos de aquellos que ejecutan algún tipo de autoridad. Ser útiles acompañantes de quienes en alguna manera soportan el peso de la batalla. Estar atentos al desarrollo de esa batalla y no menospreciar ni a quien lucha ni a quien se cansa. No dar lugar a que estos enemigos tomen ventaja en ese campo de batalla en el que se ven envueltas nuestras vidas cada día. Y sobre todas las cosas, asentar ese descanso sobre la roca que es Cristo Jesús. Si esa es la fórmula que utilizamos para enfrentar nuestras batallas, la victoria estará segura. Si cimentamos nuestro esfuerzo y nuestro descanso en Cristo y en nuestros hermanos, veremos la victoria en nuestras vidas. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 57 y 58. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.